A una emisión más de su programa Tu Día Hoy, 7 de agosto. Estamos empezando el mes con el pie derecho y para eso presentamos las secciones que tanto esperan. Le doy la bienvenida además a Liz Cano. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este programa. Muy buenos días, amigos y amigas. Iniciando este mes que todavía es de vacaciones, de descanso y un poco fuera de la rutina. Así es, Liz. Y bueno, hoy nos encontramos en lo que nuestro gobierno ha inaugurado como el túnel de minería. Me imagino que no hubiéramos pensado que algún día estaríamos debajo de las calles de Durango. Imagínate toda la historia que representa estos lugares, la magia y el presenciar de lo que muchos años fueron formas de comunicarse entre todos estos lugares de nuestra ciudad. Y bueno, para iniciar nuestro programa con esta bella locación, compartirles que nos da gusto saber que también hay jóvenes que se despiertan temprano para ver Tu Día, porque este viernes estaremos festejando el Día Mundial de la Juventud. Y a propósito de esta festividad, David Mendívil realizó su sección dedicada a todos ellos. Porque se dice que la juventud es el presente de México. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad en nuestras manos, así que a celebrar la juventud responsable con esta sección de Rostro Social. Para muchos, la mejor etapa de la vida es la juventud, la edad de la esperanza, de expectativas, de ver un futuro y de comerse el mundo prácticamente a mordidas. Precisamente, la Organización de las Naciones Unidas vio también que la juventud es una etapa trascendental y declaró el 12 de agosto de 1999 el Día Internacional de la Juventud. Los compromisos de este día reconocido por la ONU buscan comprender las necesidades de los jóvenes, que la sociedad sepa de sus exigencias y preferencias y en base a ello crear políticas que permitan salvaguardar a esa juventud. Escuchemos sus opiniones. Es una oportunidad que te brinda la vida para hacer tu futuro. Es una de las etapas más importantes porque tomamos decisiones que influirán en nuestro futuro. Para mí la definición de ser joven es la etapa más alegre de mi vida porque es donde decido qué es lo que voy a hacer y a qué me voy a dedicar toda la vida. Bueno, para mí ser joven es pues la etapa más alegre de mi vida porque pues es cuando nos debemos de fijar metas porque, o sea, debemos de saber lo que queremos ya que pues en base a eso vamos a ser las personas en buenas personas en un futuro. Estudiar, divertirse y tener una vida saludable. La familia, la escuela y los amigos. Mi primera necesidad como joven es la familia, porque es lo más importante que tenemos todos los jóvenes. Mi segunda es la escuela. Y la tercera serían mis amigos, porque son las personas que me apoyan y las personas con las que más estoy. Hacer música y tocar guitarra. Salir con amigos, estar con la familia y divertirme. Lo que más disfruto hacer en la vida es pues disfrutarla, vivir cada momento, hacer lo que me gusta hacer sin lastimar a nadie y pues vivirla. La verdad no, sería madurar y terminar mis estudios.
no me falta nada, gracias a Dios tengo todo y estoy muy bien conmigo mismo, y me siento realizado plenamente y sé que hay muchas cosas que hacer en el futuro y pues hay por dónde empezar. Terminar mis estudios y hacer una carrera. Primero, terminar mi carrera, buscar un empleo, hacer mi maestría también. Si puedo estar trabajando y estudiando, sería algo mejor para no perder tiempo. Como podemos ver, los jóvenes tienen su propia visión de la etapa que están viviendo. El abanico de posibilidades de qué hacer con su vida es amplio. Pero también es aquí donde debemos reflexionar como sociedad qué tanto hacemos por este importante sector. Si hablamos de oportunidades, sabemos que estas se dan con la educación, pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que en México, 19.2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años no están escolarizados y muestran rezago educativo, lo cual les impide incorporarse a un mercado laboral con buenas condiciones. Así que este Día Internacional de la Juventud no debe perderse en una fecha más, sino que deberá convertirse en un punto donde políticos, legisladores, padres de familia y toda la sociedad vea cómo crear mejores condiciones de vida para nuestros jóvenes.